Hola a todos. Bueno, hoy os voy a contar no todas las intimidades de mi vida, claro está, todas no, pero sí que os voy a contar lo que es un almuerzo normal. Como siempre habrá unas 50 haters, suelen ser mujeres, haters que van a criticar esto muchísimo. Pero bueno, vamos a ver, hay infinidad de maravillosos canales, etcétera, que hablan de apologética, de cosas de la teología. Bueno, a mí me ha dado por contaros un poco cómo es mi vida, la vida de un cura, la vida cotidiana de un cura. Si me queréis odiar, odiadme, pero tampoco veo que sea una aberración espantosa. Lo cierto es que el que quiera escuchar sermones y conferencias y cosas de teología tiene el canal del Padre Fortea, esto es el blog, donde tiene cientos, cientos de predicaciones, porque había una señora que me decía: padre, ¿cree usted que tiene que perder el tiempo en esto cuando hay que hablar de apologética? De apologética, me decía. Bueno, pues nada, dale a la apologética. Bien, aquí aparezco sentado en mi ordenador, que es a lo que me suelo dedicar buena parte del día cuando no tengo hospital. Allí donde me veis estoy horas y horas y horas haciendo mis libros de teología y alguna novela. También algún libro de espiritualidad. Esto realmente es buena parte de mi día, y cuando tengo hospital, pues es hospital y apenas puedo escribir porque tengo que ir de una habitación a otra, extremas unciones, etcétera, etcétera. Aunque los días que no tengo hospital, la verdad es que me suelo subir al hospital a visitar unos cuantos enfermos, etcétera. Me encanta visitar enfermos. Pero cuando ya ha pasado toda la mañana, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues me hago la comida y entonces pues me pongo manos a la obra, hacer una comida lo más sana posible y rápida. No suelo perder mucho tiempo en hacer la comida. Antes de pasar a deciros una comida normal y corriente, os diré que la labor de, que es lo que intento, crear teología, me parece fascinante. Crear teología me parece, vamos, es un regalo que nunca estaré suficientemente agradecido a Dios por haberme dado esa posibilidad. Evidentemente, la única parte en la que soy especialista es en el tema de la demonología, y por tanto también eso incluye los ángeles. Y dentro de ese tema, lo que más he reflexionado ha sido el tema del infierno. Observaréis que mi mesilla no tiene nada encima. Bueno, esto es así. Realmente no me gustan las mesas llenas de cosas y las suelo tener vacía. Esos papeles que veis en realidad es cuando tengo que apoyar una bebida, y eso es el mando de la calefacción, que no la suelo poner casi nunca. Soy bastante caluroso. Estamos en enero y solo la he puesto creo que un día o dos en los últimos 10 días, me parece. Un rato la he puesto. Pero sí, soy una persona calurosa. Por eso la mesa suele estar vacía. Y en realidad esos papeles tienen esa función que os he dicho. Ese escudo que veis al final es el escudo de mi familia. Soy hijo único y me lo traje. Nunca hubiera puesto como decoración el escudo de otra persona. Y ese es el salón, todo el salón. Y el lugar donde tengo el ordenador era un pequeño recibidor. Le pedí a la aparejadora que tirara la pared que lo separaba, y así me ha salido un salón más grande. Y de hecho, un tercio de ese salón era otra habitación. Como yo iba a vivir solo, dije, con dejar una habitación para mí y otra para mis padres, pues es más que suficiente. Aquí es donde como. Me siento en el sillón y veo un documental. Me pongo la bandeja sobre mi regazo y voy comiendo. Cada día veo un trocito de documental o de película mientras como. Una vez que acabo de comer, máximo 20 minutos, pues ya apago y sigo
Venga, y sigo otro día donde lo he dejado. No suelo ver las noticias, salvo que haya algún hecho muy extraordinario. La mayor parte de las noticias son política. Y francamente, yo no necesito ver más noticias para saber que nuestro presidente Sánchez es un supermemo, así que no voy a perder más tiempo en corroborarme en esta idea. Aquí salen los pumas de los Andes. La verdad es que ya estoy un poco harto de documentales de mamíferos. Me gustan más documentales de otros temas, pero de fauna ya estoy un poco harto. La verdad es que los documentalistas abusan un poco de tanto documental de fauna. Prefiero de historia, prefiero. Bueno, esta es mi cocina. Uno me decía viendo otro vídeo que había pocos alimentos frescos. No, no, yo siempre como fruta o hortalizas durante la comida. Eso no son chiles. Si nos está viendo mexicano, no son chiles, son pimientos. Y esos son champiñones que. Ah, eso es una caja de dulce de chocolates que me regaló cierta persona de Barcelona. Ya no queda ni uno. Los tomates que me regaló son deliciosos, pero tomates me quedan, chocolates no. La encimera limpia. Ese es un estado bastante inusual en mi cocina, blanca como una superficie nevada de Siberia. No suele estar así, pero bueno, quizás, no sé, porque sabía que iban a ver el vídeo, lo limpié. Los elementos de mi comida. El champiñón crudo, una cebolleta, ahí hay una cebolleta con un poquito de especias, orégano, vinagre, aceite, y la usaré en hacerme un sándwich. Aquí, oh, milagrosamente se ha troceado todo. Mary Poppins, qué interesante. Ah, la cebolleta le da mucho sabor, mucho sabor. Me encantan las aceitunas. Si fueran adictivas, yo ya habría caído en la adicción. El pan. Para un buen sándwich vegetal no hay nada como coger un pan de la mejor calidad. Os diría dónde lo cojo yo aquí en Alcalá, no me importaría, no me va a dar ni un pan de regalo, pero no quiero que me castigue Google. Y aquí están hechos los sándwiches, ¿eh? Después pondré encima la tapa y apretaré bien hacia abajo, espachurrando todo lo que hay y se mantienen ya más o menos en su sitio. Me iba a hacer más cosas, pero al final he pensado que esto es más que suficiente. Estos sándwiches vegetales son sanos, no tienen colesterol, el pan es delicioso, os lo puedo asegurar. Y he pensado, mira, no necesito más. Aunque bueno, no sé, por detrás se ve alguna cosa más. Ah, esa agua del grifo. Allí hay una. Me invitaron a una entrevista en cierto lugar en el año 2002 y me regalaron esa taza donde pone el canal. La verdad, pensé que duraría años, pero no pensé que desde el 2002, más de 20 años, siguiera todavía funcionando la taza. Increíble. Este es el salón, me dirijo ya a mi desayuno. Me pareció que los sándwiches vegetales eran poco, así que he añadido unas almendras y un poquito de longaniza de pavo, que tiene muy poco colesterol. Está muy rica esta longaniza de pavo. La verdad es que me gusta más el chorizo, pero los que hacían longaniza de pavo han dejado de hacer chorizo. Y esta es mi comida. Esta es mi comida. Lo del chocolate lo he puesto para mostrar que tengo mis debilidades. En realidad, probablemente no comeré chocolate porque soy una persona muy mortificada y tampoco como chocolate todos los días. Bueno, quizás sí, quizás sí. Aquí aparezco bendiciendo, es una bendición breve. Y acto seguido pongo la televisión y veo, hoy toca un documental. Y ya está, como tranquilamente, en paz, sin hacer daño a nadie. No sé por qué tengo tantos haters, como si tuviera que estar predicando todo el día, qué caramba. Pero también es verdad que algunos haters hacen comentarios muy graciosos, ¿eh? Después del almuerzo que hago, un pequeño paseo. Cerca, no me voy lejos. Y doy un paseo bajo el sol, hago ejercicio. Normalmente llamo a alguien y voy.